Madrugador y deportista. El presidente del gobierno y candidato del PP ha arrancado la jornada así, practicando un poco de actividad física por los jardines de Moncloa. Tras una buena caminata, en estos momentos Mariano Rajoy come junto a su mujer y sus hijos. Con ellos pasará el resto del día. También él se ha calzado a primera hora las zapatillas de correr. Después de sudar un poco, Pedro Sánchez quiere dedicar lo que queda del sábado a su mujer y a sus hijas. Ha ido a ver a las niñas jugar al baloncesto y vuelta a casa para colocar todos juntos el árbol de Navidad. Albert Rivera ha sido otro de los más madrugadores. A las 8 de la mañana ya estaba desayunando con su comité de campaña en un hotel de Madrid. Tiempo justo para posar en la foto con algún simpatizante. Vamos, que no llego. Y casi a la carrera rumbo a Barcelona. El líder de Ciudadanos comparte su agenda para esta tarde con su familia. No sabemos si él tiene pensado ampliar la suya. Un Pablo Iglesias muy niñero ha optado por pasar un día entre palomitas y refrescos, rodeado de otros miembros de Podemos. Para hoy doble sesión de cine, una por la mañana y otra por la tarde. Doblete también para él, aunque de ciudades. Antes del mediodía, Alberto Garzón ha salido a pasear por el centro de Madrid. Ya por la tarde lo hará en Málaga, hasta donde se ha desplazado para visitar a los suyos. Y el líder de UPyD ha aprovechado para ponerse al día con unos amigos. Andrés Herzog ha compartido junto a ellos tapas y cañas en la capital madrileña.